Buenos días, Marianela, ¿cómo estás? Adelante, pasá, te invitamos a conocer la institución. Queremos contarles a la comunidad que este año nuestro jardín está incursionando por varios cambios. En un comienzo, bueno, a nuestra compañera de trabajo Elisa le queremos comunicar que se jubiló. Desde aquí le deseamos todo lo mejor para ella, que bien merecido lo tiene. Y bueno, es a mí a quien le toca ocupar su cargo, tratando de hacer un trabajo lo mejor posible con la ayuda de mis compañeras. También este año nos convoca un gran objetivo, que es las bodas de oro. Y estamos trabajando intensamente para durante el año desarrollar distintas actividades, convocando primero a los que han sido nuestros alumnos, después oportunamente se invitarán a profesionales, todo abierto a la comunidad educativa. Pero en tiempo y forma, más adelante, después detallaremos. Ahora los invito a conocer la planta funcional de quien está a cargo y los dejo con la docente de sala de 5 años. Hola, mi nombre es Rocío Chioso, estoy en el jardincito encargada de la sala de 5 del turno mañana, reemplazando a la señora Adriana. Bueno, hace muy poquito que tuve la suerte de ingresar al jardín a trabajar en lo que más me gusta, en lo que estudié. Y bueno, tuve la suerte de ingresarme justo en el año donde festejan los 50 años del jardincito, así que estoy muy contenta. Y bueno, tengo un grupo espectacular, un grupo de 5 que ya los nenes van avanzados, así que tenemos la suerte de poder trabajar muy bien en muchas actividades. Estoy levantando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Y mientras cantamos el lobo dirá. Y mientras cantamos el lobo dirá. Me estoy bañando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Y mientras bailamos el lobo dirá. Y mientras bailamos el lobo dirá. Me estoy vistiendo. Juguemos en el bosque mientras el lobo... Hola, soy la señora Fabiana Rivas, encargada del turno tarde, sala de 4 años. Mi vida profesional se desarrolló en estas paredes del Jardín Fenelón Subiría. Trabajé 3 años en el campo y fui nombrada en Belleville, hice un cambio y regresé a mi querido Jardín Fenelón Subiría. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver. Pongo mi mano allá. Sacudo, sacudo, sacudo. Y una palmada yo doy. Que pongo mi mano aquí. ¿Dónde lo cuarto de la mano? ¿Cómo se llama esta parte? ¡Pierna! ¡Pierna! Bueno, que pongo mi mano aquí. Que pongo mi mano. Y la palmada yo doy. Que pongo
Mi nombre es Adriana Vázquez, estoy a cargo de la sala de 3 años, en el jardincito Fenelón Zulia. Estoy con los más pequeñitos del jardín. He trabajado anteriormente acá en el jardincito, tuve un intervalo de 2 años y este año nuevamente estoy trabajando aquí y con la alegría de que se cumplen los 50 años del inicio del jardín de infantes, en el que estamos todas las docentes del jardín trabajando en conjunto para que sea un hermoso festejo. El personal auxiliar, que como titular está Blanca Duarte, que en estos momentos está haciendo uso de licencia. En el turno mañana encontramos el apoyo en nuestra tarea de Estela Díaz y por la tarde la señora Alicia Sosa. Bueno, también tenemos en cuenta, por cierto, la participación especial en nuestra comunidad educativa de la Asociación Cooperadora, que día a día con su esfuerzo está apoyando nuestra tarea, la voluntad incondicional del gabinete interdisciplinario y también la participación especial de las abuelas. Bueno, con esto, en esta oportunidad, este micro lo damos por finalizado, pero por este mes, porque los esperamos en la próxima, con la participación de los exalumnos. Gracias a todas las familias y hasta la próxima. But I'm too cool to admit it.